Arratsaldeon. Entzuten da, bai. Arratsaldeon, guztioi. Placer handia da aretoa gainezka ikustea. Baina ekaitza egonda hor mehatxuka, baino aterpe aukera bat eman digu azkenean eta plazera da esan bezala aretoa beteta ikustea, baino ez da harritzekoa, zeren David Trebaren liburu berri batek ba beti interes handia pizten baitu segituan, ezta. Oraingoan gainera ba beste idazle handi bat daukagu gurekin aurkezpen honetan, Ramon Saizar Vitoria, eta beraz ba mila esker bioi lehenik eta behin ba hemen izateagatik. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí hoy. Es un placer ver la sala llena, pero decía que es un placer, pero no es de extrañar, porque cada nuevo libro de David Trueba, como el resto de sus proyectos, pues despierta siempre un gran interés a la vista está. Tuvimos hace dos años la ocasión de comprobarlo cuando tuvo la amabilidad de venir también aquí a presentar Blitz, su anterior novela, así que lo de hoy pues era un placer que podíamos prever. Decía también que está en esta presentación de Tierra de Campos, acompañado hoy David Trueba por otro gran escritor, por Ramón Saizar Vitoria, y gracias a ambos, por tanto, por estar aquí para esta presentación, para este coloquio. Gracias también a la Filmoteca Vasca y muy especialmente a su director, a Joxan Fernández, ya que David Trueba ha acudido a Donosti, invitado por la Filmoteca Vasca, para participar en un ciclo que les recomiendo que no se pierdan, dedicado al gran Fernando Fernán Gómez, de cuya muerte se cumplen ahora 10 años. Mañana a las 6 habrá un coloquio en la sede de la Filmoteca, en Tabacalera, en el que tomarán parte David Trueba, su hermano Fernando Trueba, Luis Alegre y Jesús Angulo, todos ellos en torno a la figura y a la obra de Fernando Fernán Gómez. Después del coloquio a las 8, tampoco se pierdan el maravilloso documental dirigido por David Trueba y por Luis Alegre, La silla de Fernando. Es una película conversación fabulosa en la que toda la genialidad y toda esa personalidad arrebatadora de Fernán Gómez pues queda maravillosamente retratada. David Trueba no es solo uno de los directores y guionistas pues esenciales del cine español de los últimos 25 años, basta recordar La buena vida, Obra maestra, Soldados de Salamina o Vivir es fácil con los ojos cerrados, con la que ganó hace poquito tiempo el Goya a la mejor película, a la mejor dirección y al mejor guión. Ya te vale. Pues como decía, no es solo uno de los directores y guionistas más importantes del cine español actual, sino que también cuenta con una trayectoria como escritor sólida, jalonada de novelas importantes, de muchos lectores, de aprecio de la crítica, y no en vano, por ejemplo, con Saber perder, pues ganó el Premio Nacional de la Crítica hace algunos años, así que ahí también podemos decir que David Trueba despliega su arte y su creatividad con gran talento. Su última novela es Tierra de Campos, ha salido hace poquito y, como decía, pues es un placer tenerte hoy aquí para hablar de la novela. No me resisto también a decir, porque seguro que como todos los presentes buscáis su firma en el periódico con avidez, no me resisto a decir que también yo creo que es uno de los articulistas pues más leídos y más admirados, ¿no?, de la prensa española. Y en sus artículos, ¿no?, pues como en toda su obra, yo diría que brilla una inteligencia aguda, libre, que aborda las cuestiones de su tiempo desde un ángulo, perdón, no sé lo que he dicho, seguro que he dicho una tontería, que siempre aporta un punto de vista nuevo al lector y lo hace además sirviéndose muchas veces del humor, de la ironía, ¿no? David Trueba pues es uno de esos intelectuales, no quedan muchos, intelectuales públicos a los que la gente tiene verdaderas ganas de escuchar, como se ve hoy aquí también, ¿no? Él huye del tópico, que es la pereza intelectual, ¿no?, y siempre apetece oírle hablar sobre aquello que le preguntan. Bueno, ya ves que te estoy metiendo presión, luego vas a tener que
que estar a la altura de lo que se está diciendo, y lo mismo sucede con Ramón Seizar Vitoria, ¿no? Que es uno de los dos o tres nombres indiscutibles de la literatura vasca de los últimos 40 años, uno de los padres, sin duda, de nuestra modernidad literaria, que no podríamos entender sin, sin títulos como Egunero Astendelako, Eun Metro, Amaika Pauso, Gorden Azazul Urpean, Martutene o la última Lilieta Biok, ¿no? No podríamos entender nuestra literatura y tampoco, me aventuro a decir, a nosotros mismos, ¿no? Porque Ramón Seizar Vitoria también tiene un fino sentido analítico, crítico, y también su punto de vista sobre la realidad nos despierta a todos interés, ¿no? Además de compartir, creo que también con David, una debilidad hacia el cultivo del, del humor y de la ironía, ¿no? Así que, como decía, pues bueno, sin presión, solo os pedimos que nos divirtáis, que nos deslumbréis, ¿no? Y nada más. Muchas gracias a los dos por estar aquí y es vuestro turno. Pues nos ha hundido, Ramón. Vámonos. Bueno, yo... ¿Me toca a mí? Sí, te toca. No, era para quitarle el micrófono, no nada más. No, pues. Sí, Aldo. Voy yo a empezar por un chiste que conoce todo el mundo, que es el de la cabra que entra a la filmoteca y se come un rollo de celuloide y dice: la novela me gustaba más, ¿no? Ese es un dilema permanente. Otro dilema permanente es si fulano, normalmente suele ser Millás y Vicent, ¿no? Si es mejor columnista o mejor novelista. Y yo, ante gente como Manuel, como David Trueba, me planteo otro dilema, ¿no? También con algún otro ilustrado. Y es que si el hecho de que en España las culturas periféricas estén, y las lenguas, ¿no?, más vivas, en fin, que las culturas periféricas hayan sobrevivido mejor que en la Jacobina Francia, es porque la incompetencia del Estado español para crear sólidas estructuras de Estado, y sobre todo porque no ha sido capaz de crear la École publique, ¿no?, que ha hecho tantos franceses de una pieza, o si se debe a que ha habido una ilustración española, hombres ilustrados en España y sobre todo en Madrid, que han sido más sensibles al valor de la diversidad. Y lo digo por la relativa frecuencia con que David Trueba suele hacer referencia a lo periférico, a los escritores, a los cantantes vascos, catalanes y gallegos, ¿no? Y creo que ese es un indicativo de la buena manera de ser español, independientemente de sentimientos y de sentimentalismos, de la que se acerca aquella concepción que, en términos un tanto extremos, quizá radicales, establecía Aresti en su homenaje a Tomás Meave: solo es español quien sabe Meave las cuatro lenguas de España, y que ciertamente descenderse influiría en la manera de considerar España desde la periferia. La cosa es que siempre le he querido agradecer a David Trueba esa actitud suya, y aprovecho la ocasión para hacerlo, y en realidad ese reconocimiento es lo único que puedo aportar aquí de un poco novedoso. En realidad voy a tratar de glosar, de hacer una sinopsis de la novela basándome precisamente en trozos de la novela. Muchos la habréis leído Tierra de Campos, y a quienes no lo hayáis hecho todavía, os diré que es una magnífica novela. Y quienes me conocéis sabéis perfectamente que no me prestaría a decirlo si no lo sintiera. Una novela magnífica. Soy consciente de que no es decir mucho. Tan gastados están los calificativos en los suplementos literarios, ¿verdad? Sobre todo aquel, desde aquel de lectura imprescindible, que en un tiempo me hacía salir de estampida a la librería más próxima en busca de algún título, que demasiadas veces me defraudó. Hasta el está a la altura de Tolstoy, que decimos últimamente. Para mí, Tierra de Campos es una novela magnífica, ágil, que desborda poesía, humor, ácida a veces, desborda también ternura, una gran ternura, mucha inteligencia y una gran sabiduría. Uno interrumpe la lectura del libro y va a la solapa a ver la foto de David Trueba y se sorprende, se pregunta cómo un tipo tan joven puede saber tanto de la vida, ¿no? La novela cuenta la historia de un hombre, Dani Mosca, que ha dedicado su vida a hacer canciones. Goza de cierta fama como cantante, está cerca de los 50,
en esa edad en la que tenemos el culo, que tienen el culo entre dos sillas, como cantaba Reggiani. Está separado, tiene dos hijos, y un día toma la decisión de llevar los restos de su progenitor al remoto pueblo en el que nació, en la tierra de Campos, al que el cantante solía ir los veranos de su niñez y al que no ha vuelto desde entonces. En el transcurso del largo viaje que realiza en el coche fúnebre, en compañía del chofer de la funeraria, un ecuatoriano dicharachero, es cuando Dani Mosca rememora su biografía sentimental, su iniciación a la vida sexual, afectiva y profesional, la relación con sus padres y con sus amigos, y con sus mujeres y con sus hijos, y al final del trayecto se enfrenta a la realidad del pueblo en el que se hallan sus raíces. Es interesante e ilustrativa, al menos para mí, que soy ajeno a ese mundo, la fase de formación del grupo musical, la vida de sexo, drogas y rock and roll en la que se despeña alguno de sus componentes. Me llama la atención la verosimilitud de las descripciones del mundo de la música que refuerza a través de la introducción de personajes reales como Joan Manuel Serrat, que en este caso habla y se comporta exactamente como uno espera que actúe a través de lo que sabe de él y de cómo se muestran los medios. Me ha impactado muy especialmente la fase de iniciación sexual, la ternura, la delicadeza en el tratamiento de Mariana, la mujer madura, cuidadora de su madre. El encuentro con esa mujer le reafirma, son palabras del narrador, muchos años después, en que los cruces generacionales son los únicos cruces interesantes, también en la amistad, en la vida, y que las últimas pasiones de una persona son el mejor complemento a las primeras pasiones de la otra. El tratamiento de la amistad es una cuestión central en la novela. La amistad del trío central del grupo surge en la infancia, en la escuela, se reafirma en la adolescencia y con todos sus avatares y a pesar de muchas separaciones, alguna irreversible, es para toda la vida. Todos tienen su aquel, todos son entrañables, pero destaca Gus, un homosexual brillante que podría ser el Oscar Wilde de la movida por su dandismo, por su inteligencia y por su lengua. Es envidiable la relación entre esa víctima de la vida que es Gus y Dani, el amigo más prudente. Y luego está el tercero, animal, el batería excesivo, el que está contra la pareja, contra la paternidad, contra la patria, porque todo eso son enemigos de la libertad. La única institución que el hombre debe respetar, dice, es la amistad. Está la visión piadosa de sus padres. Los hijos aprenden a ser hijos cuando se convierten en padres, reflexiona el protagonista. Piensa en el padre, sobre todo, un hombre que, como a Napoleón, le parece que la música es el menos molesto de los ruidos. Radicalmente distinto del hijo, completamente alejado de sus preocupaciones e intereses, pero a quien el músico comprende y quiere. Igual que comprende y quiere el pueblo de sus orígenes, de Tierra de Campos, en cuyo encuentro, agasajado por los vecinos, ya que es alguien famoso, entrará la parte final de la novela. En las fotos que cuelgan en las paredes de la casa en la que le alojan, en los rostros de la gente que se le acerca atribuyéndose algún lazo familiar, se pregunta con cierta consternación sobre el peso de la genética, sobre la fuerza de las raíces. Pero no hay una visión determinista del asunto. Una vez que le ha enterrado, Dani Mosca no cargará con las culpas del padre ni se dejará atrapar por sus orígenes. Alejándose de los campos de cereal una noche sin luna, se acuerda de Gus, de cómo se reía cuando escuchaba a alguien hablar de las raíces. Ese irse por las ramas subterráneas que ha dicho alguien, no recuerdo quién, pero que podría haber sido perfectamente una ocurrencia de Gus. Y Dani Mosca, mirando a sus hijos por el retrovisor, piensa que no tendrán que enterrarle en ninguna tierra que signifique algo para él. Somos lo que hacemos, dice. Están el amor y el desamor, mucho de ambos. Tanto es así que podría decirse que Tierra de Campos es una gran novela de amor, de amores y de desamores. Es de lo que se nutren las canciones. El dolor de la ruptura puede ser útil. Todo esto servirá, dice Animal, cuando se va a Oliva y Dani se queda solo. Está el inicial sentimiento de culpa del artista por hacer uso de sus afectos, por convertir el material afectivo en material artístico de consumo, también por la incapacidad de expresar sus sentimientos de otra manera que no sea una canción para cantar en público, con esa máquina de reciclar sentimientos reales en sentimientos de canción. Están las mujeres. Oliva, esa chica monitora de piscina de aspecto un tanto andrógino, a la que, salvo descuartizarla,
Los hombres le han hecho todas las maldades que conocen, que hacía el amor como nadaba. Esa clase de chica que te puede hacer sufrir mucho, dice Gus, aunque como todo en la vida, solo lo que puede salir mal merece la pena intentarse. Está la tristeza japonesa, los días de Tokio, de Lost in Translation, la decisión audaz de arañar la puerta de Kei. Nadie pierde la dignidad por perder la dignidad un poco. Si escribí un día, dirá Dani Mosca, que la piel es la arena fina acariciada por el viento del deseo, no fue más que por la incapacidad para contar mejor lo que sucedió aquella noche. Y luego, cuando se fugó de su habitación 3 horas más tarde, Kei, la bella japonesa, ni siquiera se volvió para mirarle. Dejó que la espalda lo dijera todo. Y así una vez y otra, viviendo y amando para hacer canciones, hasta que sentado en el cine una tarde, Dani Mosca se da cuenta de que el amor ya no le interesa demasiado como asunto. Se pregunta si un día se irá a convertir en un egoísta, en otro ser mezquino que le canta la belleza de los sentimientos cuando lleva demasiado tiempo sin sentir ninguno noble. David Trueba maneja una lengua literaria de altísimo nivel poético con una increíble naturalidad, con la misma naturalidad con que se adapta, sin parecer nunca grosero, al código más elemental, a la parla más primaria. Es fino sin parecer ni por asomo nunca remilgado. He disfrutado, pues, del estilo, de la forma, de tal manera que podría gozar leyéndole cualquier cosa que me contara solo por el tono. Pero es que, además, he leído Tierra de Campos con la fruición que hacía tiempo perdí. De lector joven, llevado por la trama, atrapado por la historia, calculando en el número de páginas que me quedaban si daría tiempo a que Dani Mosca arañara otra puerta, la de Paula, por ejemplo, la que parecía un proyecto de arcángel en relieve y me daría la oportunidad de vivir otra historia de amor, la última. Seguro que la sabrá y ojalá se ponga a ello cuanto antes, finalizado el periplo de promoción, libre ya de estos compromisos que, como a Dani Mosca en el pueblo de Tierra de Campos, le obligan a escuchar las bienvenidas del escritor local, a leer pregones y a cenar con el concejal de festejos. Eso espero. Me toca a mí, ¿no? Arriba, arriba. Bueno, muchas gracias. Si después de lo de Iñaki ya tenía ganas de irme, ahora ya con esto es mejor suspender el acto. Antes recordábamos que como mañana tenemos esta presentación, digamos, del ciclo de Fernán Gómez como director, ¿no? Que hay que decirlo, ¿no? No del Fernán Gómez actor, sino del Fernán Gómez director. Recordábamos con Luis que una cosa que nos decía siempre Fernando cuando le tratábamos de indagar en los placeres de su profesión, en las satisfacciones que le provocaba, siempre nos decía: a mí, profesionalmente, mi satisfacción mayor siempre es que se suspenda. Se suspenda. Incluso cosas que tengo muchas ganas de hacer y todo, cuando me despierto por la mañana, porque yo siempre he aprendido muchas cosas prácticas de ellos, de alguna gente que me encontré, pero prácticas. Me refiero a cosas de esas para la vida cotidiana, o sea que... Prácticas. Sí, no grandes consejos, sino... Y una de las cosas que siempre aprendí de Fernando y que copio en la medida en que puedo es que Fernando me dijo: yo, David, tengo un método que es que siempre me despierto 2 horas antes de la hora a la que tengo que salir. Y entonces le digo yo, pero bueno, pero eso es porque te gusta madrugar, ¿no? Y dice, no, exactamente por lo contrario. O sea, lo peor que le puede pasar a una persona que no le gusta madrugar es tenerse que despertar y salir corriendo. Entonces, para evitarlo, me despierto mucho antes y me voy preparando. O sea, es decir, pero claro, era la preparación para el horror, o sea, es decir, para él. Y entonces decía, yo cuando tengo una película, ¿no? Y entonces me asomo a la ventana, cuando recién me he despertado y veo que llueve a cántaros, ¿no? O que nieva, y siempre pienso, qué bien, a lo mejor se suspende. Y dice, y esa profesionalmente ha sido mi mayor satisfacción. Pues hablábamos de eso, digo que después de vuestras dos presentaciones, lo mejor es suspender, ¿no? Y dejarlo ahí. Bueno, te agradezco mucho la lectura.
Tú además sabes, Ramón, que nosotros no sabemos ni lo que estamos haciendo en muchas ocasiones, y precisamente quizá de ahí pueda salir algo bueno, ¿no? De ir avanzando, creyendo que estás en la buena dirección, que estás haciendo algo que te representa, que finalmente cuenta lo que quieres más o menos contar en ese libro, pero todo el rato estás pensando o fantaseas con la posibilidad de estar haciendo el ridículo, ¿no? O sea, es decir, realmente, ¿no? Y entonces solo cuando hay alguna lectura en algún lugar, en algún sitio, donde entiendes que más o menos ha llegado, o sea, establecido, digamos, ese contacto ideal, ¿no? Entre tal es cuando dices, ah, bueno, pues a lo mejor no soy un completo idiota, ¿no? Hay un momento en la novela, precisamente, que tiene este personaje de Dani Mosca que hablabais, tiene un encuentro en una escalera del metro en Madrid. Él está saliendo y está seguramente en un momento profundamente de desánimo con su oficio, con las cosas que hace, con la poca pues importancia o relevancia que él siente que tiene, y que seguramente es el estado más o menos habitual de cualquier persona que se dedica a estas cosas, ¿no? Y entonces se cruza con una chica que lleva una pequeña mochililla y tal, y que le dice algo cariñoso, en el sentido de me gustan tus canciones, o sea, la cosa más. Y eso, que seguramente para la chica es una anécdota, me encontré el otro día al este, para él se transforma en una especie de inyección que seguramente le acompaña ya siempre, ¿no? En los momentos de desánimo, o en los momentos de pura plasmación de su torpeza, ¿no? De su capacidad. Y esto que está en el personaje seguramente está en todos los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Yo creo que cualquier persona que dé síntomas de estar satisfecho o de estar tranquilo o de estar seguro en la posición es un proyecto de idiota con unas probabilidades de pegársela muy grandes, ¿no? Y nada, por eso no, os lo agradezco mucho, te agradezco mucho la lectura, y te agradezco mucho que hayas venido a participar en este acto, además sabiendo, como sé, que te cuesta, ¿no? Que es difícil. En Martutene, que es una novela que me gusta y por la que yo también me adentré leyéndola, pensando, sintiendo esa cosa que me gusta sentir en las novelas y que muchas veces me hace sentirme defraudado por una novela que escribo, que es me gusta mucho la sensación de una cierta electricidad, como si hubiera elementos dentro de la novela que generaran una electricidad que es difícil de definir, que tiene que ver con el riesgo, que tiene que ver con la emoción, pero que tiene que ver también muchas veces con ese asomarse a algo que no sabes muy bien qué es, pero que tú entiendes que como lector te estás asomando, pero que antes se tiene que haber asomado el escritor al hacerlo. Y eso es muy agradable ante, a lo mejor, una gran cantidad de libros o de películas donde más que riesgo lo que ves es una cierta sensación de cálculo, a veces incluso inteligente, o sea, un cálculo muy, muy bien determinado de lo que tienes que encontrarte y que se convierte una vez más en eso que has dicho, ¿no? En lecturas, como has dicho, inaplazables o lecturas. El adjetivo. Imprescindible. Lecturas imprescindibles, ¿no? Y tú dices, sí, será imprescindible, pero vamos a prescindir, ¿no? De ella. Es precisamente a lo mejor lo que no aparenta ser imprescindible, lo que aparenta ser auténticamente íntimo o auténticamente particular, ¿no? Aquello que acaba por interesarte mucho. Y esas son las paradojas también de nuestro oficio, porque claro, ¿no? Uno no puede provocar eso, uno tiene que ir buscando eso, pero provocarlo no es tan fácil, ¿no? Y bueno, entonces, nada, este libro, no sé, es que a mí me cuesta mucho hablar de un libro que he hecho yo. Hablemos de libros que hayan hecho otros. Es que está muy bien, Ramón ha explicado muy bien qué vais a encontrar en Tierra de Campos, a los que no lo hayáis leído, a los que lo hayáis leído ya, espero que haya una cierta un cierto acuerdo, ¿no? En la imagen que os ha dado del libro, y a los que ni lo habéis leído todavía ni lo queréis leer, pues que este acto sirva como
a lo mejor plataforma de lanzamiento, ¿no? En vez de lo contrario, que es, pues tenía yo dudas, pero ya he salido de aquí convencido de que no lo voy a hacer, ¿no? Que es una cosa que a veces mis editores y mis productores en las películas y los editores en los libros toman como una butad cuando yo les digo en lo que muchas veces pienso de la promoción. Que es que en muchísimas ocasiones, o yo he conocido gente que me ha dicho, cuando en el cine sobre todo, es una cosa que se le ha oído decir a gente muy inteligente, ha dicho, antes de que yo esté rodando la película, ya han decidido los espectadores si van a ir a verla. Es decir, que hay una especie de elemento, ¿verdad? Tú, Luis, seguro que lo has oído, se lo has oído a algunos también. Hay una especie de elementos que están en la atmósfera que hacen que esa película la vaya a ver gente o haya interés en verla y otras veces en que con el mismo esfuerzo, el mismo tal, no sé qué, no están por la labor, ¿no? Y en ocasiones, con la promoción sucede algo parecido, ¿no? O sea, se empeñan en darle una importancia desmesurada a la promoción, a los actos, y entonces yo cuando salgo a un acto siempre pienso, ¡ay, Dios mío! Que no fastidiemos, que a ver si perdemos los menos lectores posibles con esta entrevista. O sea, la gente, claro, les ves ahí a la entrada de una emisora de radio y ves como esa actitud casi de los toros en, ¿cómo se dice?, en toriles o en pretiles, no sé cómo ya se dicen esas cosas, que salen ahí con una ansia de vamos a vender libros o vamos a meter espectadores en esta película. Y les ves que en la radio están, bueno, ha sido una experiencia maravillosa y lo que le decimos a la gente es que va a encontrar todo lo que busca en esta película. Y claro, no se dan cuenta de que hay mucha gente que precisamente oye eso y dice, pues ya no voy. Entonces, claro, yo entro siempre pensando, ay, Dios mío, una entrevista, y entonces empiezan, primera pregunta, oye, David, ¿por qué un músico? Y entonces dices tú, ay, ¿qué digo ahora? Porque, claro, van a creer que la novela trata... Es una novela que el protagonista es un músico, pero no es una novela que trate de la música, trata más bien de cómo una persona ejerce su profesión, una profesión pública, de alguna manera transgrediendo los hábitos, digamos, entre su propia biografía y su propia intimidad y la exposición pública, pero es una persona muy púdica al mismo tiempo, ¿no? Pero lo necesita hacer, porque si no, siente que las canciones no salen de donde y llega a ese momento, digamos, casi de preocupación, donde lo que le preocupa es convertirse en otra persona más, que lo que hace es manejar los sentimientos de una manera habilidosa, pero que él mismo como persona los ha perdido ya, ¿no? Es que era uno también de los motores iniciales de la novela. Había una cosa que me llamaba la atención porque en la literatura y en el cine puede haber mayores variables, pero no hay tampoco muchas. El amor es un tema fundamental, ¿no? No sabría, ahora que hay encuestas de todo, habría que pedirle a la Filmoteca Vasca que nos haga una encuesta de cuántas películas de este año tratan, o sea, tienen el amor como tema, y cuántas, pues a ver en qué proporción hay, pues, de ataques sobre poblaciones rebeldes o de resoluciones de crímenes y cuántas de tal. Pero en la literatura, pero en la música la proporción se eleva aún más. O sea, es decir, las canciones de amor forman un corpus en cualquier cantante, en cualquier grupo, importantísimo, en cualquier disco. Coges un disco, haces la primera escucha y si hay 12 canciones, 11 canciones, es muy raro que 7 o 8 no sean canciones de amor, de desamor, de alguna, digamos, visión de las relaciones, de una relación tal. Y luego siempre hay una, pues, al padre, y otra un día que se le estropeó el coche en la carretera. Pero vamos, esas son como un poco de relleno y no saben muy bien. Y claro, uno piensa, o yo pensaba, digo, joder, qué de amor hay en la música, ¿no? En la música, digamos, en la canción. Y al mismo tiempo me preguntaba, por los cantantes que yo había conocido de mi generación y algunos más mayores, en qué medida se iba desterrando el amor de su vida al mismo tiempo que se iba convirtiendo en un tema o en un asunto de trabajo. O sea, es decir, como si fuera un banquero que llega a casa y dice, dinero, dinero, quítame eso de la vista, no quiero verlo más, que llevo todo el día. Entonces, me daba la sensación que muchos se bajaban del concierto, dejaban la guitarra, llegaban a casa y decía, qué pesada esta, a ver si se va ya. Y de hecho, algunas veces lo he presenciado y he dicho, claro, porque esto que lo hagamos un novelista o un cineasta o un tal, dices, bueno, pues a lo mejor hace ahora una de atracos.
Pero en el músico sabes que después de haber dicho eso se va a meter en su cuarto y va a empezar, te echo de menos. Y esto me gustaba mucho y fue uno de los motores de la búsqueda de este personaje de Dani, ¿no? De cómo era o cómo podía ser una persona honesta en una profesión así, ¿no? Honesta personalmente, que es probablemente la única honestidad de todas. Como habéis visto por los telediarios de los últimos 25 años, todas las honestidades externas no tienen ningún valor. O sea, yo no conozco a nadie que diga, yo es que soy corrupto. Yo creo que salvo a Bertín Osborne no le he oído a nadie presumir de ser un corrupto. Todos los demás, y además fue poco porque ya le habían pillado, ¿no? Si no, no lo habría dicho nunca. Pero en general todos los demás siempre dicen, yo es que hay una cosa que valoro mucho que es la honestidad y la sinceridad y tal. Y dices, pero ¿y qué vas a decir si estás en la tele? Hay una cosa que valoro mucho que es la mentira. Me encanta la gente que... Entonces, claro, esto pasa... Pero es verdad que hay una cosa, o quiero creer que hay una cosa que es la honestidad para uno mismo. O sea, es decir, cuando uno está con uno mismo, cosa que tratamos de evitar en todo siempre que podemos, precisamente por eso, porque comienzan los interrogatorios de verdad, o sea, los que es muy difícil salir. Y ahí es donde sí, claro, cómo te respondes esas preguntas tiene su mérito, ¿no? Y tiene su cómo llegas, cómo sigues haciendo estos oficios nuestros, estas profesiones de cara a la gente, sin ser fatigado, sin que se haya, sin que se convierta en algo tan manipulado como cualquier otro producto, ¿no? Y más cuando, como sabéis, digamos, el mundo de la literatura, el mundo del cine, pero el de la música aún más, la potencia, digamos, de la industria o del comercio sobre la producción es tan importante y tiene tanta relevancia. Es imposible vivir al margen, seguramente, o lo ha podido conseguir una persona que tenga o la vida resuelta o que haya tenido tal cantidad de éxito que ya pueda ser una persona que desprecie absolutamente, ¿no?, cualquier... Los demás, claro, era una cosa esto como Salinger, ¿no? Salinger nos encantaba a todos porque no daba entrevistas, porque no dejaba que le hicieran fotos, porque vivía en su casa, que es el sueño de todos los escritores. Pero como no pueden ejercer de Salinger, pues tienen que ejercer de un señor que va allí y dice, pues la última novela trata de tal... A mí eso me produce una gran ternura. O sea, claro, Salinger es muy fácil ser Salinger. No quiero fotos. Lo difícil es Salinger dando entrevistas. Con setenta y tantos años, o sea, no sé, que eso siempre también lo he valorado, o sea, la normalidad, ¿no?, en el este, ¿no? Con esto no quiero meterme con Salinger, pero que de alguna manera eso que se le ha elogiado tanto para mí era un demérito, porque si hay una cosa que siempre he valorado mucho, por ejemplo, en escritores que a mí me han gustado, yo qué sé, pues Philip Roth, por ejemplo, es que son muy interesantes también sus entrevistas, o sea, es gente que va a una entrevista seguramente obligado, de mala leche, y porque le han dicho tienes que hacer esto porque te han pagado no sé cuánto de adelanto y esto hay que recuperarlo, y el tío va. Y en general suele hacer un ejercicio de intentar decir algo diferente, algo interesante. Y hay uno que me encanta, que os va a parecer una frivolidad, pero que es muy raro que yo lea una entrevista con él que no contenga algo que diga, ¡ay, qué bueno!, que es Woody Allen. Y mira que ha hecho entrevistas ese hombre. Y además, no solo entrevistas, sino que ha hecho la misma película setenta y tantas veces. A la misma película, la entrevista que corresponde, es muy difícil que sea distinta, ¿no? Entonces, es la misma. Bueno, pues no sé cómo encuentra casi siempre una frase nueva, una metáfora nueva para explicar lo que hace. Y casi siempre suele ser brillante, ¿no? Y eso yo lo valoro muchísimo, o sea... Y lo que sé, lo que pienso es que seguramente Salinger en su casa las leía y decía, yo no soy capaz de esto. Voy a decir que no hago entrevistas. Entonces, bueno, como yo tampoco soy capaz de hacer una gran presentación, ¿no? Creo que Ramón tienes incluso, has tenido la idea de hacer preparar unas preguntas. Sí, con toda la vergüenza de... No, me da mucha vergüenza preguntar en público, además. Bueno, eso era muy de Fernán Gómez también. En el rol de preguntar, además, porque me he sentido preguntado y la verdad
generalmente las preguntas me han parecido estúpidas, ¿no? Sí. Que ese también suele ser un problema, ¿no? Contestar a alguien de tu novela que no ha leído la novela, bueno, claro, que tampoco, en fin, y que tampoco le interesas mucho. Ni sabe quién eres. Eso es. Una vez a mí me hicieron una que empezó y me dijo la chica, antes de empezar la entrevista, llevaba una grabadora, me dijo una cosa antes de empezar la entrevista, antes de que te haga alguna pregunta, ¿me puedes hacer tu currículum? Y entonces, y dio a grabar. Y yo pensé, no, o sea, esto sí que no puede ser, porque es muy a vosotros, bueno, a los que sois un poco conocidos a lo mejor os ha pasado, que es cuando la gente se te acerca y sabe quién eres, no pasa nada. O sea, es decir, hola, ¿eres David Trueba? Sí, ¿qué tal? Encantado. Pues me gustan tus libros, o no he leído nada tuyo, pues muy bien. O ¿por qué dices esas cosas tu hermano? Yo qué sé, las cosas que te preocupan a la gente. Pero hay otro tipo de gente, y que me ha pasado en ocasiones, que es que se te acerca y no sabe quién eres. Y entonces te dice, tú eres alguien, ¿no? Y yo casi siempre he contestado, no. Que he pensado siempre, se habrá. Pero un día estaba con mi hijo, tenía, ahora tiene 13, pues tendría a lo mejor 8 o 9, y entonces vi que me miraban, estábamos en una ciudad extraña, extranjera y tal, y entonces se acercó ya por fin la más valiente del grupo, que siempre suelen enviar a una señora. No sé por qué. Y entonces dijo, oye, estábamos ahí discutiendo, ¿tú quién eres? Entonces, claro, miré a mi hijo y dije, no, nadie. No, pero tú no eres alguien, tú eres alguien normal. Y dije, sí, soy alguien normal. O sea, porque dije, no la voy a mentir. Porque lo que más vergüenza te da es tener tú que decir, soy David Trueba. Y que es, ah, claro, el hermano de este que se ha cagado en los... Entonces, no lo di, claro, te da mucha vergüenza. Entonces, cuando la chica me dijo, ¿puedes hacerme el currículum? Creo que es la única vez en mi vida que me he negado a algo. Yo soy súper educado. Y entonces le dije, mira, es que yo no he hecho nunca el currículum. Es que usó la palabra currículum. Dije, yo no he tenido nunca que hacer currículum, por suerte. O sea, es probablemente la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. No lo he tenido nunca, nunca jamás. Es verdad que me he presentado a ningún trabajo. Nunca he tenido que ser... O sea, nunca... Pues porque he vivido de otras cosas, pero no he tenido pues eso que redactar ahí uno. Estudió la carrera, pero no la acabó. Que de hecho, hermanos, no sé qué, no sé cuánto es todo eso. Habla inglés, eso que ponen de habla inglés fluido. Depende, o sea, claro, ¿no? Si viniera Oscar Wilde, habla inglés, no. Fluido, sí, taxi, to the hotel y tal, bien. Entonces, claro, no, le dije, mira, yo no he hecho nunca el currículum y no lo voy a hacer hoy. Digo, así que puedes hacer la entrevista sin saber quién soy, que me hará gracia. No, si yo sé quién soy, es para el público. Y dije, ah, el público le da igual. Así que tranquilo, haz las preguntas. Bueno, de todas maneras, una postilla, no estoy de acuerdo cuando dices, ¿no?, que en lo de la autocrítica. Yo creo que estás un poco viejo ahí. A ver. Sí, yo creo que eso es de una época en la que no primaba como ahora la naturalidad. Yo creo que estamos en la era de la naturalidad. Sé tú mismo y todo, sí, eso, no te dé vergüenza, en fin, ¿no? Enséñalo todo. Y de tal manera que si dices, bueno, pues lo que he hecho, la verdad, no tiene mucha importancia. La gente dice, bueno, pues si él mismo dice que no tiene mucha importancia lo que ha hecho. E igual que fuimos educados para cuando te daban una galleta, ¿no? Decías dos veces no para la tercera que te ha de cogerla, ¿no? Ahora, si no estás atento a la primera, pues igual no hay segunda o tercera, ¿no? Entonces yo creo que eso ahí estás un poco antiguo. Me parece, es que yo soy muy antiguo. Sí, sí, eso me llama la atención, sí, eso. Sí, sí, sí. No. Pero me alegro que lo digas porque no. Uno de mis defectos es el ser muy antiguo. O sea, yo soy, sí, muy antiguo. Yo flipo las entrevistas, la gente cómo habla de lo que ha hecho, verdaderamente. Claro. Y es que yo creo que ellos les han dicho y son conscientes que si de no... que como muestren la mínima debilidad, se le descuelga la mitad de la audiencia y se quedan ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, pues sí, tenía unas preguntas, ¿no? Lo que pasa es que no sé si, en fin, interrumpirte, no sé qué hacer. No, pero a ti te ha pasado seguro, Ramón, que te han preguntado. Díganos, a lo mejor quizá a ti te tienen más respeto, porque también eso se impone. Sí. Pero díganos, ¿por qué tendríamos que leer este libro? Argumenteme, ¿no? O sea, cuénteme eso. Sí. Me acuerdo que cuando Javier Sardá, ¿os acordáis de Javier Sardá?
que tenía el señor Casamayor, aquel, sí, en la radio, sí, en la ventana. Sí. Y yo fui una vez y claro, se lo di, llamé a mi madre y digo, mamá, que voy a salir en la ventana. ¡Ay, me encanta el señor Casamayor! Y digo, pero es él, mamá, lo hace él con la voz. ¡No, hombre, no! ¿Cómo va a ser él? Es un señor mayor. Bueno, todo esto. Y entonces llego al programa yo con la ilusión de ir a un programa bueno, ¿no? O sea, es decir, por fin una entrevista y tal. Y me dice, antes de empezar, dice Sarda, oye, ahora... Yo iba con una película, me acuerdo. Me dijo, ahora, lo que vamos a hacer, mira, vamos a poner un ruido de tráfico, como si fuera una calle, y tú tienes que ser un director a la puerta de un cine convenciendo a la gente para que entren a ver tu película. Y yo dije, Dios, no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me hace una entrevista normal? ¿No? Y entonces le dije, es que yo soy muy mal vendedor. Nada, nada, no, esto hay que hacerlo. Entonces puso ahí tráfico, tal, y yo... Señora, señora, pase. No sé lo que dije. Pasé vergüenza, seguramente. Bueno, pues tenía una pregunta y era por qué habías elegido precisamente la figura de un cantante, pero ya lo has dicho, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, al elegir la figura de un cantante, supongo que pensaste que eso tenía las dificultades técnicas también, porque hablas de la industria, sí, y, en fin, de cómo se graba y cómo, en fin, es muy... Pero bueno, también sé que has hecho algún, que has intervenido, bueno, en algún documental, etcétera, que de música, aprovechando, cosa, sí, bueno, quiero decir que tenías ahí unos conocimientos. Bueno, eso has contestado. Me interesaría saber qué piensas de la autoficción. ¿Qué piensas? Un escritor que yo quiero mucho, Fritz, habla, alguna vez ha dicho. Que creo que era su mujer, Marianne, no sé cuál de ellas, le dijo, te prohíbo que me utilices para tu literatura de mierda o algo así, ¿no? En fin, en tus novelas, supongo, tú has estado en otras novelas, supongo que hay algunos en tus novelas, yo no sé quién es la bella japonesa, en fin, etc. Ni yo. Ya, está bien que lo digas, ¿no? ¿Te has encontrado con algún tipo de dificultad en ese sentido? Es decir, con... Bueno, primero, ¿qué opinas de esta moda ahora, ¿no? De la ficción y de la realidad, la autoficción, sí, mezclar la autoficción, esas cosas? Sí, bueno, sí, tú sí mismo metes ahí a Serrat y a otros personajes, en fin. ¿Cómo sí ves eso, ¿no? Lo que pasa es que son, en ese caso, o sea, en estos casos son personajes que hacen... Son personajes contexto, ¿no? Sí, o sea, como es el decir, paisaje. Eso es un paisaje. Es como cuando alguien... incorpora, digamos, detalles de la realidad a su ficción para, precisamente, toda la ficción lo necesita. Toda ficción parte de la realidad, yo creo, ¿no? Y es lo sorprendente es que a estas alturas todavía haya gente buscando a la persona que era Alonso Quijano de verdad. Yeah. Esto pasa, hay estudiosos que están ahí con el registro y buscando, yeah, a ver si alguien hablaba de uno que se creía caballero andante y tal, y dices, pero ¿por qué? O sea... No han entendido en qué consiste ser escritor, creo yo, ¿no? O sea, y algunas veces son académicos, ¿no?, que hacen esto. Y dicen, no entienden que el escritor lo que hace es precisamente lo que le dice la mujer de Max Fritz a Max Fritz, ¿no? O sea, deja de meterme porque ella se reconoce y lo ve, o sea, porque sabe que los escritores son máquinas de picar existencia, ¿no? O sea, es decir, son una especie de palas recogedoras, ¿no?, de búhos, que todo les puede ser interesante, todo puede ser utilizado, digamos, luego trasladado por sus intereses y por donde les lleven los personajes que quieran, pero seguramente todo nace de la observación. A mí me acuerdo, por ejemplo, Azcona, Rafael Azcona, una cosa que me sorprendía mucho al principio hablando con él y tal, me decía, David, es que yo no he inventado nunca nada, o sea, nada. Tú fíjate, yo he hecho una carrera de guionista de cine y no he inventado nada. Y yo, hombre, Rafael, ¿algo habrás inventado? ¡Nada! ¡Nada! Y entonces yo le decía, hombre, pero vamos a ver, esto de los inodoros, de la escopeta nacional, un tío que va, ¡eso pasó! ¡En una cacería! ¡Fue un tío! No sé qué. Y yo le ponía como ejemplos de películas suyas. Pero esto del verdugo, ¡pero es eso del verdugo! ¡Vino Berlanga con la noticia del periódico! Y yo, bueno, pero vamos a ver, pero tú has inventado... No, no, lo que hemos puesto es en orden, pero inventar no hemos hecho nada, ¿no? Entonces... Al principio es verdad que cuando empiezas a escribir o a tal, imaginas mucho, haces un... o tienes, le pones mucha fe a la imaginación, pero luego le vas trasladando toda esa fe a la observación, yo creo, a la experiencia real tuya, por supuesto, la primera, la fundamental, porque es la que seguramente tienes más datos para analizar, ¿no?
y la de los demás, ¿no? Y uno no puede evitar, claro, se han hecho muchas, yo creo, burlas de los escritores, algunas yo creo muy crueles o muy injustas, en el sentido que yo qué sé, de algunos, ahora voy a poner una escena que no recuerdo dónde la he visto o dónde la he leído, pero que seguro que la vais a reconocer porque se ha hecho muchas veces, que es que hay un escritor o una escritora y está discutiendo con su mujer y entonces, o con su marido, y entonces uno de los dos hace algo y él dice, eso que acaba de... ¡Qué frase tan buena! ¡Déjame que la note! O que tal. Y esto cabrea muchísimo a las parejas, claro. Porque yo no he visto nunca ningún escritor que lo haga así, o sea, que diga... tal. Pero eso es algo que está presente, y cuando alguien convive y que ya ha visto tus amigos, tus compañeros de colegio, a mí me han pasado cosas asombrosas, que es que la gente cree... incluso que son reales cosas que no lo son. O sea, es decir, soy yo o soy tal. Ah, eso lo has basado en no sé qué, en no sé cuánto. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Tal. Y una vez yo escribí una primera novela que se llamaba Abierto toda la noche, que trataba de una familia. Inmediatamente todo el mundo interpretó que era mi familia. Y yo decía, pero si están para encerrar. O sea, yo decía, ¿qué imagen tienen de mi familia? Luego pensé y dije, a lo mejor tienen razón. Soy yo el que no lo ve, lo tengo aquí en la... Pero una de las cosas, digamos, más laterales de la novela era que el chico contaba una cosa que era real. O sea, el narrador de esa novela era un personaje que nunca aparecía. Pero era un personaje que decía, yo conocí, de esa familia conocí sobre todo a Nacho, que era el hijo tal, no sé qué, porque fuimos juntos al instituto. Y entonces contaba una cosa real, que era mía y que la he contado repetidas veces, que es que yo me trasladé a un instituto y era un instituto femenino. Era justo cuando los institutos femeninos se transformaron en mixtos, los masculinos también, o sea, se hicieron mixtos toda la educación pública. Entonces, yo me trasladé a un instituto que tenía muy buena fama, que era un instituto muy tal, no sé qué, que era Lope de Vega en Madrid, en San Bernardo, y entonces mis hijos se ríen de mí porque siempre que pasamos digo, aquí estudié yo. Entonces ya lo dicen ellos, aquí estudiaste tú, papá, se te olvida, no. Ya, se burlan, claro. Y entonces entré y claro... yo no era consciente de que el instituto era femenino. O sea, el instituto era mixto. Pero el ciclo había empezado en primero, de entonces de BUP, a ser mixto. Y los, o sea, segundo, tercero y COU eran mixtos, pero tenían mayoría de las que arrastraban del instituto femenino. O sea, eran una abrumadora mayoría. Vamos, eran 34 chicas y tres o cuatro chicos. Entonces, en la novela cuento eso y digo, yo le conocí porque entramos en aquel instituto y éramos de los cuatro chicos que había. Entonces nos hicimos amigos porque las... Y entonces contaba que ese chico gustaba mucho, tal, no sé qué. Y cuando ha salido la novela, 3 o 4 años después, recibo un mail de una compañera de clase, de la que yo me acordaba porque era muy guapa. No... Y porque un día me había preguntado una cosa, se sentó a mi lado, vino a mitad de un descanso o algo así, se sentó esta chica tan guapa que nunca me había hecho ni puñetero caso y tal, y se sienta a mi lado y me dice, ¿tú crees? Había un chico que se llamaba Jorge en clase, y me dijo, ¿tú crees que a Jorge le gustaría, qué tipo de regalo le gustaría? Jorge era uno de clase muy, muy guapo, muy simpático y tal. Que era amigo mío, claro, nos hicimos amigos. Y entonces le digo yo, no sé, ¿regalo? Digo, ¿pero para qué le vas a hacer un regalo? Es que me gusta mucho. Y oye, pero pues díselo, pero no le hagas un regalo. ¿Regalo? Es que un regalo me parecía una cosa como muy antigua, ¿no? Fíjate que yo soy antiguo, me parecía un regalo. Y me dijo ella, ¿pero tú qué preferirías? ¿Un reloj o un jersey? Y entonces yo dije, no, reloj tiene. Y entonces, efectivamente, un día veo a este abriendo una cosa así, y abre así, y era un jersey, le había regalado un jersey. En clase. Y entonces, bueno, esta chica, 4 años después de sacar la novela, me escribe. Y me dice, David, no tenía ni idea que le había pasado eso a Jorge. Que era que había muerto. Ha muerto Jorge. Y entonces yo le contesto y le digo, ¿por qué? ¿Y cómo ha sido? ¿Sabes algo? ¿Me puedes decir algo más de esto? Tal, porque he leído tu novela y me he quedado espantada. Yo no sabía nada. Y entonces le contesto yo, pero... ¿qué novela? Y dice, no, Abierto toda la noche, ahí hablas claramente de él. Ella había identificado a un personaje que era amigo mío en el instituto, que era un chico agradable y qué tal, y que tenía muchas novias con ese chico. Y aunque se llamara Nacho en la novela, ella solo veía a ese chico. Y entonces me decía, yo no sabía que tenía una familia con tantos hermanos y qué tal. Y entonces le dije, se llamaba Gema, me acuerdo, y entonces le dije, oye, Gema, perdóname,
pero es que era una novela. No tengo ni idea de qué ha sido de Jorge. Le he perdido la pista porque cuando acabamos nos debimos tomar una caña algún día, pero nunca más lo he vuelto a ver. Perdona. Y ahí yo me di cuenta de ese efecto brutal que tiene la realidad también de los demás con respecto al novelista. O sea, es decir, que los demás dicen, esto que está contando es él, primero. Luego, esto es no sé qué, esto es lo que le ha pasado a él, que lo he enterado yo, o este es tal. Y entonces sí que existe esa, digamos, realidad, pero sí es verdad que el novelista se apropia de casi todo para su novela porque piensa que ese es su trabajo, no está pensando que está robándole a nadie la vida. Entonces, la autoficción, a mí particularmente, me sorprende, o sea, me parece que es un recurso que tiene mucho que ver con algo que está sucediendo y que, por ejemplo, en la política lo hemos visto ahora, que se ha denominado la posverdad. Para mí tiene relación con eso. Es que hay un momento en el que la gente necesita, ha perdido la inocencia en general. O sea, la gente ya no es ingenua, la gente ya va al cine y no dice, ay, pues hay un superhéroe que vuela y se tiran niños por el balcón. ¿Os acordáis que cuando se estrenó Superman se tiraban niños por el balcón? Que es probablemente lo mejor que le puede pasar a una película. O sea, es decir, que la gente se tire, o sea, quiero que crean que Superman existe y vuela y tal. Ahora ya no, los niños dicen, tú vas con un niño a ver una de esas y te dicen, eso lo hacen con un croma, un fondo verde, y luego ponen en el ordenador no sé qué, y tú dices, cállate niño, que estoy viendo la película, ¿no? Déjame creer en esto un poco. Pues pasa lo mismo con la literatura. O sea, hay mucha gente que dice, pero es una novela, yo no leo novelas. Ha dicho además Josep Pla que a partir de los 40 los que leen novelas son unos idiotas, poco menos, ¿no? Parece ser que es la cita, o mucha gente lo ha dicho. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los novelistas dicen, un momento. De idiotas, nada. Vamos a hacer una novela basada en hechos reales. Primero empiezan con el basado en hechos reales. De la novela histórica. Esto sucedió. Oiga, señora, ¿se va a sacar usted el bachillerato mientras lee mi novela? Todo lo que no sabía usted sobre la reina Isabel, se lo vamos a contar, y además divirtiéndole lo que los profesores no lograron. Y ahí que te viene, venga Isabel, y por aquí, y que si Felipe el Hermoso, y ahí en la cama los dos. Y tú dices, pues no sabía que habían tenido 4 abortos, pero qué interesante. Y vas a la cena y es como, es que es así, o sea, la gente hace el bachillerato mientras está leyendo una novela. Y es un poco pesado. Pero esto, claro, hay un momento en el que los escritores no son ya tan pérfidos como para seguir solo haciendo eso. Entonces, dicen, vamos a hacer una cosa, que es que la novela va a ser real porque salgo yo. Es decir, como la escribe David Trueba, ¿no? Hola, soy David Trueba, y esta mañana salí de clase y fíjense lo que me ha pasado, me he cruzado con tal, no sé. Y entonces la gente dice, basado en hechos reales, ¿no? Y está bien, porque yo creo que es una cosa muy antigua que se ha hecho desde hace muchos años, pero es verdad que en los últimos años ha sido una revolución que yo creo que ha permitido incluso muy buenas novelas, algunas que a mí me han gustado mucho, que tienen que ver con el ejercicio ese de un escritor que es el mismo, metido en una situación, tal, no sé qué, o incluso elementos reales. Había una novela, me acuerdo, de Martin Amis, que se llamaba Dinero, ¿no?, donde de pronto estabas leyendo tan tranquilamente y pegabas un bote porque iba el protagonista, que se llamaba John Self, por la calle, y de pronto dice, ahí está ese tipo que detesto, Martin Amis, el escritor, mi vecino, me parece que era su vecino, qué tío, no le aguanto, y tú decías, qué bueno, ¿no? O sea, retratado a sí mismo y se describía. Y esto, claro, sucede, pasa. Yo he hecho una serie de ficción que se llama ¿Qué fue de Jorge Sanz?, donde hay gente que nos felicita porque qué bueno el documental que estás haciendo sobre Jorge. Pero ¿cómo va a ser documental, no? Si sale Jorge haciendo unas maldades. ¿No se ha dado usted cuenta que en todos los documentales todo el mundo es bueno? No. Entonces, claro, juega, es un juego, y la literatura es un juego de engaño, yo creo, es un juego de tratar de seducir al lector. Entonces, en general, todos los elementos me parecen interesantes para seducirle, pero creo que está llegando a un momento en el que quizá está en quiebra ese modelo, o empieza a estar en entredicho, empieza a estar en el de la autoficción, frente a lo que yo creo que es el poderoso. O sea, yo soy un defensor total de la ficción, porque a mí me da la sensación de que la ficción llega más lejos que la realidad. O sea, la realidad, una vez le preguntaron a Hitchcock, ¿no tiene usted miedo de a veces
tentar mucho a la lógica, es decir, que un espectador diga, por ejemplo, bueno, ya es coincidencia que en un tren de 270 vagones Cary Grant caiga en el que está Eva Marie Sand, que es la que le han puesto para no sé qué, no sé cuántos. Y entonces Hitchcock me parece que respondía algo así como, decía, la lógica es aburridísima, ¿no? Es decir, si alguien viene al cine buscando la lógica, tú lo que tienes es que generar una apariencia de veracidad y a partir de ahí se lo compran todo, ¿no? No hace falta decir que Cary Grant es tal, ni dar demasiados datos para que entre en el vagón. Es que hay mucha gente que dice, es que si no, no hay película. O sea, es decir, ¿qué ha venido usted a boicotear la película? Entonces tengo la sensación a veces que la autoficción acaba o va a acabar por comerse a sí misma. Porque claro, todos los que leéis autoficción, que seguramente en esta sala hay muchos, hay un momento en el que os vais a empezar a plantear lo que me planteo yo cuando leo autoficción. Digo, ¿pero dónde está el límite de la autoficción? Porque para mí la autoficción es un viaje hacia adentro del escritor de tal calibre que en ciertas ocasiones siento que no lo hacen y que es más bien cosmético. O sea, es decir, es que el personaje en vez de llamarse Danny Mosca se llama David Trueba y entonces así la gente pues tiene como un mayor morbo y tal. Pero yo creo que fuera de eso no es más que recursos, los recursos que siempre buscará un novelista para intentar hacer sentir que lo que está contando es verdad. Pero para mí, el mayor recurso, o sea, el mayor mérito al que puede llegar un novelista es a hacer verdad lo que no lo es. Es decir, generar unos personajes, una trama, un ambiente, un suceso donde la gente dice, es que esto es más verdad que la verdad. Y se lo ha inventado este señor. Entonces, y para mí, ¿cuál es el mayor homenaje a eso? Cuando voy por cualquier ciudad, sobre todo de Castilla-La Mancha, y veo monumentos a Sancho y Quijote. Yo cuando veo eso digo, qué maravilla, porque Sancho y Quijote son personajes reales. Uh-huh. Es decir, los monumentos, no, la gente no le dedica monumentos a personajes ficticios, muy pocos, o sea, pero en general son a un general, a un político, a un tal, a un no sé qué. Entonces, que Sancho y Quijote hayan adquirido esa relevancia como para ser más reales que los reales, a mí me parece maravilloso, y eso supongo que a cualquier novelista nos gusta. Así que, en general, si la autoficción es capaz de crear un personaje incluso llamándose como el autor o como alguien que el autor conoce, y que la gente se lo crea, lo disfrute y piense que es él, es que está bien hecha. Pero en muchas ocasiones empiezo a ver un cierto manierismo, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, luego está también la cuestión de la literatura y la memoria y la historia, ¿no? Pues es un problema que tenemos en fin, muy especialmente aquí, ¿no? Entre nosotros. En un país en el que la literatura no tiene mucha importancia, sin embargo se le da una relevancia terrible, una exigencia terrible de explicar los hechos, ¿no? Cuando a los historiadores no se les exige tanto, ¿no? Nadie se preocupa qué están diciendo los historiadores del conflicto. Pero, curiosamente, y no sabría cómo explicármelo, sí le importa a la gente lo que dicen los novelistas, ¿no? Cuando, en fin, insisto, sí, les importa un carajo lo que nadie nos lee, ¿no? O muy pocos. Y, sin embargo, tiene mucha relevancia, ¿no? La posición, bueno, se habla mucho de del relato. Oigo eso, hablar muchísimo eso, ahora del relato, y sobre todo con el asunto del terrorismo, etcétera, es que no nos venzan en el relato, que el relato no... Y se usa mucho la palabra relato, que es una palabra que siempre teníamos relacionada con la ficción, ¿no? Con contarme una historia. Cuéntenme una historia. Claro, esto querrá decir a lo mejor, porque, o sea, quizás seamos nosotros, Ramón, los que no nos damos cuenta de la importancia que tienen los novelistas, porque como lo somos... Esto pasa como Groucho Marx, o sea, es decir, nunca sería socio, o sea, es decir, nunca nosotros creeríamos a un novelista como una referencia histórica seria, o sea, porque sabemos que son unos chalaos, o sea, es decir, que están en sus casas pensando en sus cosas y que de pronto hacen una novela, ¿no? Entonces, claro, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo la historia real se convierte en una ficción. Y ahí sí que a lo mejor los novelistas tienen una parte muy interesante pero no quizá en el momento actual. Sería raro que en el momento actual alguien dijera, pues que es una novela donde se pasa, ¿eh? O sea, tienes tu razón, el elogio se hace, es que esto es exactamente así, fue así. Uh-huh. Sí.
Pero sí que lo que puede que ocurra es que la historia se transforma en una ficción y por lo tanto en un relato y por lo tanto en un cuento. Yeah. Y por lo tanto al final la Odisea o no te sabría decir, el Madame Bovary o Guerra y Paz acaban por ser la mejor o la más real que la historia. Sí, sí. Y la más verdadera. Y la más verdadera. Entonces, eso sí que es posible que sí. Dándonos cuenta de eso, mucha gente diga, es muy importante el retrato que se hace en una novela de algo. Porque eso puede quedar, ¿no? Se puede convertir en el relato, no voy a decir oficial, sino en el relato común. Yeah. Y cambiando de tema, cuando tienes algo que decir, sientes, tienes un cúmulo de historias, una historia que te interesa, ¿cómo es eso de decidir si será un guión para una película, será una película, será una novela, será... ¿Eso cómo lo ves? Yo como soy unidimensional, pues sí. No tengo más remedio que, en fin, que largarlo por ahí, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo se cuece eso? ¿Cómo una cosa se convierte en un guión de cine en lugar de una novela o en una novela? ¿Por qué esto no es una peli? Por lo general, la idea al nacer o al tener como, digamos, el primer impacto como de una idea de por dónde... que ni siquiera está asociada a lo mejor a la novela en su desarrollo completo, sino que es algo que está en tu cabeza. O sea, de hecho, uno de los motores o de las ideas iniciales de Tierra de Campos es una anécdota que cuenta el protagonista al principio del libro y que a mí me sucedió prácticamente igual. Y que cuando me sucedió, me pasó eso que le pasa a los novelistas, que es... Qué curioso, esto podría ser una novela, ¿no? Que es esa cosa en el aeropuerto. Yo iba al aeropuerto con mi familia y tal, y íbamos a coger un avión, un puente, el puente de mayo, precisamente, este pasado, ¿no? Que hay como dos o tres días. En Madrid hay uno más porque el 2 sí, de mayo es... Entonces nos íbamos a Mallorca y entonces estamos allí y lo típico, llegas, ostras, que es el puente, qué horror, está todo el mundo. Te dicen, no, tranquilo, no pasa nada, use las máquinas. Las máquinas todas estropeadas, ninguna expendía billetes, todo un desastre y tal. Finalmente, cuando consigues tal, está cerrado ya este vuelo. Cuando llegas, accedes a la fila, está cerrado. ¡Ostras! Nos quedamos sin vacaciones. Y digo, ¿y qué se puede hacer? Y me dice, bueno, tiene usted suerte, que a Mallorca hay varios vuelos. ¿Por qué no intenta que le cambien? Porque en estos casos se tal. Entonces voy a atención al cliente, como se cuenta en el libro, ¿no? Y entonces hay una chica muy en sus cosas y tal. Y le digo, perdona, que es que mira, hemos perdido el avión, hemos llegado seguramente demasiado tal, había mucha gente, las máquinas no funcionan, siempre pones las excusas, ¿no? Obvio, no es culpa mía. Sí. Y entonces la chica dijo, nada, imposible, están todos los vuelos llenos, este puente. Como mucho, a lo mejor, dentro de 2 días te podría encontrar. Y dije, bueno, es que dentro de 2 días, si me das el de vuelta, ya vuelvo de... No le hice la broma porque uno no solo la hace cuando lo relata, es que es cuando uno mejora sus... No le hice nada, no dije nada, dije vaya, y no hay ninguna posibilidad. Y entonces levantó así la esta, me miró y me dijo, anda, tú eres David Trueba. Y entonces dije, ya está, ¿no? O sea, si te estabas preguntando para qué sirve la fama en esta vida, es para esto, o sea, es decir, para estas pequeñas cosas. Y entonces me dije, ya, arreglar los billetes, y me dijo... Pues no tenemos nada, lo siento. Dije, vaya, es una fama moderada. Si no, tendría mi avión privado, no estaría ahí pasando ese trámite. Pero entonces, cuando ya me iba a ir, me dijo, ¿cómo está tu padre? Y ahí sí que me sorprendió, porque mi padre, que no es Fernando, como mucha gente a veces, para cabreo de mi hermano Fernando, le dicen, me gustan las películas de tu padre, díselo. Y yo, uff, no se lo digo. Se cabrea mucho. Si solo nos llevamos 15 años, ¿cómo voy a ser su padre? Se cabrea, sí, sí. Así que si una vez decírselo para fastidiar. Y entonces le dije, ¿mi padre? ¿Te refieres a mi padre? Sí, sí, a don Máximo. Mi padre se llamaba Máximo, el señor Máximo. Máximo. Y entonces dije... me dice, sí, es que mi madre, y antes de que yo diga nada, me dice, es que mi madre y mis padres eran clientes, mi padre era vendedor, hacía lo mismo que el personaje, era vendedor a domicilio de todo tipo, lo he contado más veces, ¿no? Vendía cosas en las casas en un barrio de Aravaca
que está a las afueras de Madrid, iba casa por casa, llevaba unos seguros de entierro, pero entonces aprovechaba y vendía muebles de cocina, máquinas de escribir, ropa, radios, tal, a plazos. O sea, es decir, mandaba a la gente a una tienda, la gente, sus clientes compraban los muebles, no los pagaban, se los llevaban, se los instalaban y le iban pagando a mi padre mes a mes, y mi padre pagaba la tienda y les cobraba un recargo. O sea, era un... no sé cómo se llama eso, un prestamista comercial, ¿no? Es que no lo sé. Bueno, financiero, exacto. Sí, mi padre era Mario Conde, vamos. Bueno, pues el caso es que yo digo, bueno, digo, y me dice, es que claro, tu padre le vendía a mis padres de todo y lo adoraban, era un tipo, bueno, que no era, es un tipo maravilloso, tal, que simpático, además, es que tu padre es que está lleno de encanto, tal, y está tan orgulloso siempre de sus hijos y nos hablaba de vosotros, y claro, qué felicidad, y por eso sé que es tu padre, porque en alguna ocasión le he oído hablar de vosotros, ya cuando era, bueno, ya mayor y tal, y una vez yo estaba dudando qué estudiar, y entonces él me dijo, pues tengo un hijo que está estudiando no sé qué, ¿por qué no haces eso? Ah, tal, y entonces era como una versión idílica, mi padre como, guau, ¿no? O sea, un hombre, y entonces le digo yo, y me dice, ¿cómo está? Y digo, ha muerto. Había muerto unos meses antes, y entonces de pronto me produjo una enorme pena, ¿no? Ese... y ella lo notó. Y entonces me dijo, lo siento, claro, como te he causado yo esto al recordarte esto. Y digo, no, tranquila y tal, pero es que ha sido hace unos meses solo y tal. Ah, pero estaba enfermo, ¿no? Tal, estaba bien. Pero mi padre era muy, muy vitalista y trabajó hasta los 87 años, o sea que también la chica seguramente conocía y sabía que seguía en la brecha, ¿no? Y entonces me dice, no, porque tal, era magnífico. Y yo, sí. Y entonces hace así y dice, joder, es que tengo muchos recuerdos. Y además con mi madre muchas veces hablamos de que será, pues tal, se va a llevar un disgusto a mi madre cuando se lo diga porque le tenía un aprecio, tal, no sé qué. Y me dice, ya lo siento que te haya sacado yo este tema y tal. Digo, no te preocupes. Y entonces hace así, clic, y dice, toma, los billetes. Lo hizo a la vez, o sea, ni siquiera dijo yo te lo arreglo ni tal, lo hizo a la vez. Y entonces yo vuelvo con los billetes del avión y mis hijos, que como habéis visto son, les he educado para despreciar a su padre, que es como hay que educar. Les digo, chicos, nos vamos en el siguiente vuelo que sale dentro de una hora, así que venga, va. Y me dicen, pero, ¿cómo lo has arreglado? O sea, sí, eres la persona más incapaz de arreglar nada. Se podría caer la casa y tú no arreglarías nada. Y entonces yo les digo, no lo he arreglado yo, lo ha arreglado vuestro abuelo. Entonces, nuestro abuelo y tal. Y ya entonces, bueno, pues les conté a todos la historia, a todos los que íbamos. Tal. Y entonces pensé, es interesante el encuentro, digamos, de dos personas que han sido muy, muy distintas, que han tenido valores totalmente ajenos uno al otro, que se dedican a profesiones tan distantes como puede ser un músico con un grupo y un señor que viene de la agricultura pero que se ha hecho comercial, venta, que era un hombre muy, muy pegado a las cosas, le parecía todo el progreso horroroso. O sea, es decir, no tenía esa sensación un poco como apocalíptica todo el rato, de esto, ¿a dónde vamos? ¿No? Tal, o sea, y claro, cualquier cosa que le decías, pues una profesión un poco moderna, disparate, pero ¿dónde vamos a ir a parar? A los médicos cuando hacían alguna prueba, ¿no? Tenemos que hacer una prueba, ¡déjese de pruebas, hombre! Los médicos buenos son los que sabe uno lo que tiene sin hacer pruebas. Que es una cosa que yo he empezado a pensar también, ¿no? Es horrible. Pero, claro, a todos supongo que os pasa que vais avanzando hacia el territorio de vuestros padres y lo vais ocupando, pero como con sus mismas armas, y decís, no, puede ser con mis hijos, hijo, cómete eso, tú no sabes el hambre que pasan muchos niños, y he dicho yo eso, y tal, no puede ser, esto me pasa. Y entonces a partir de ahí dije, ah, mira, pues podríamos, entonces claro, y contesto a tu pregunta, perdona, que todo esto era el preámbulo, cuando me pasa esa escena y yo digo, esto sería bonito, o sea, para esa novela que quiero hacer de no sé qué, no sé cuánto, esta escena sería bonito, y ya tenía el personaje del cantante de no sé qué, y dije, vamos a jugar con eso, pero en ningún momento pienso para una película. Desde el momento en el que pasa, fíjate que es una escena que sucede, la escena me dice para una novela, para la novela, para esta novela, y cuando he hecho guiones me ha pasado exactamente lo mismo, pero para un guión, para una película, esto es una película. Por ejemplo, estaba un día, lo he contado muchas veces, en Almería, también de vacaciones con mis hijos en septiembre, antes de que empezara el colegio, pasé una página y vi que habían puesto una estatua a John Lennon en Almería, recordando 40 años de su estancia
con el rodaje de aquel de que luego fue, digamos, el argumento inicial de Vivir es fácil, ¿no? De la esta. Y entonces les digo a mis hijos, mirad, digo, esto me recuerda una vez que estuve en La Habana, inauguraron un parque de John Lennon y estaba yo en La Habana y fui a ver dónde habían puesto el parque de John Lennon, ¿no? Y entonces cuando estaba yo mirando la estatua de John Lennon, estaban unos viejitos cubanos que me dijeron, ¿le gustan los Beatles? Y tal. Y yo, sí. No, pero he visto que lo han inaugurado. Dice, sí, sí. Dice, manda narices. Este, que perseguía a todo el mundo, que estaban prohibidos los Beatles. Ya sabes a quién nos referimos, ¿no? Todavía vivía Castro, claro. Y no lo nombraban nunca porque los cubanos vivían emparanoiados con que todos se lo oían. Entonces hacían así. ¡El babudo! Y entonces dice, este perseguía a los Beatles y ahora va y le pone un monumento. No sé qué. Y yo dije, es verdad, pues es un poco la historia. Entonces, al ver el monumento en Almería, pensé en mi hermano segundo, que se había ido de casa porque quería llevar el pelo largo y mi padre se había negado. Bueno, una larga historia. Y entonces, de pronto, leo que hay un profesor que había ido al rodaje de Lennon y leo esa noticia. Y les digo a mis hijos, mira qué historia tan buena para una película. Y no digo, y me preguntarás tú... Novela. No digo, mira qué historia tan buena para una novela. O sea que tú tienes los ovarios para una película, dispuestos una temporada y otra para una eso novela. Es. Y lo que debes cojas ser. Es para una no, novela. No, o incluso a la vez, porque a lo mejor eso yo estaba haciendo una novela en ese momento, porque en algo estaría trabajando. O sea, no era. Es verdad que cuando hago una novela estoy en la novela, cuando hago una película estoy en la película, pero para las ideas ni siquiera estoy preparado, no estoy incubando una novela o incubando. No. Tú sales pero a buscar una historia. Pero sirve para una novela y no te sirve para una película. O no lo ves. Claro. Sí. O sea, es como si la historia naciera con su forma, con su... Ya. Con su... Ya. Porque claro, yo no sé, en tu caso, ¿tú no, sales yo. A buscar las historias o son las historias las que vienen? O sea, luego las completas, obviamente, las de alguna manera delineas, pero seguramente hay un día que tú dices, ¿por qué? ¿No? Sí. O sea, más bien es algo que te sorprende, incluso que digas, pues eso podría estar bien, o tengo sí, que... Sí. Y claro, en mi caso, claro. Al hacer dos cosas, viene añadida la ya. Como si fuera el formato, el lenguaje, no sé. Ya, pero que no dudas. No, uh-huh. Ni trasvaso. Ya. Pues qué interesante. O sea, es decir, que no me pasa... Sí, no, pero es otra vez podría sí, no. Presumir de que soy un genio que ve... Ya. Y no, es que sale así. Ya. No, como veis, es todo un accidente. Oye, otra cosa, o sea, vais a salir muy decepcionados de aquí, sí. Yo creo, ¿no? Pero bueno. Una cosa que no tiene nada que ver, una cosa que dice Dani en la novela, que me ha parecido interesante, dice, luego llegó el escándalo por la canción de los sacerdotes pederastas. Uh-huh. No sé si es tu hermano o es... Los escándalos. No. Como la empezaron a llamar a la canción. Sí. Y las acusaciones en periódicos y radios. Pocos entendieron que la canción trataba de la culpa. Y tanto los que me defendían como los que me atacaban equivocaron las razones esenciales. Sí. Son un poco a Unamuno, ¿no? Que ajá. Contra esto y aquello, y no le gusta a los que le llevan la contraria, pero tampoco los que le aplauden, porque te encuentras muchas veces en esa situación. Sí. O sea, a veces no solo son cuestiones personales, sino cuestiones sociales, o sea, que atañen... incluso otras personas, pero en muchas ocasiones me ocurre que estando a lo mejor inmerso en una polémica, porque en general cuando hablas, cuando aparte yo suelo responder a todo lo que me preguntan, no tengo acotaciones, no le digo a nadie no me preguntes de esto o no tal, sino cualquier cosa que te digan pues tratas de responder por educación, no por conocimiento. Y claro, te metes en charcos. Y a menudo encuentras que la defensa es tan equivocada como el ataque. O sea, porque ni has querido decir eso, ni eso es lo que piensas 24 horas al día, ni tal. Y ves que rápidamente se forman las acorazadas brunetes de un lado y de otro y que comienzan a pelearse en algunas ocasiones por ti, en otras ocasiones por otros, ¿eh? O sea, no siempre soy el protagonista. Pero en muchos momentos dices, es que no va por ahí la defensa de... Yeah. Y me pasa, por ejemplo, bueno, esto supongo que os pasa a todos en la televisión, hay ahora unos debates muy cargados políticamente donde en muchas ocasiones es muy claro que tú estás o que tú defiendes la opción A, ¿no? De las dos que se están allí en disputa. Pero la forma en que el tipo que está defendiendo tu opción o la mujer que está defendiendo tu opción lo hace, te abochorna.
Y entonces dices, ¡ay, qué horror! Y no significa que te pases a pensar la B, sino que no quieres estar en esa, en ese tal, ¿no? Porque crees que es equivocado el este. Y entonces sí, efectivamente, claro, la historia de esa canción es algo muy común. Le ha pasado a cantantes, a escritores, a tal. Han tenido algún conflicto político, alguna interpretación de algo. Has dicho esto, pues se han molestado los fontaneros de Soria, porque sacas un fontanero de Soria que viola a unas niñas. Y tú dices, ya, bueno, es que pensé hacerle de Cuenca, pero Soria me venía mejor. O sea, pensé que era un sitio más aislado. O sea, no sé. Y de pronto, pues no, pues Soria estáis, por aquí no vengas, porque por Soria. Sí, un día, cuando me dieron los Goya, que tú has recordado con tanta mofa, porque es para mofarse de alguien que gana un premio, salgo al escenario y digo, estando yo en Almería, que como sabéis ha sido o fue durante un tiempo una de las regiones más pobres de España, un gasolinero, estaba yo poniendo gasolina mientras rodaba esta película, me dijo el gasolinero, era totalmente cierto, me dijo, este es el país más rico del mundo. Y le dije yo al gasolinero, digo, hombre, exagera usted poco. No, no exagero, nos llevan robando 500 años y no se acaba. Y entonces, yo esto lo conté en el discurso de los Goya. Y entonces, pasan dos días y me llaman de una radio de Almería, orgullosos del nombre de Almería y que Almería ha recogido un Goya y tal, ¿no? Esta cosa patriótica española, que además es la patria se va haciendo cada vez más local, ¿no? Y entonces me dice, no, estamos muy contentos, ah, David Trueba, tal, y ¿cómo fue la emoción? Tal. Y entonces de pronto me dice, ¿y qué le ha parecido la polémica que se ha despertado con el hecho de que algunas personas hayan interpretado que usted dijo que Almería era una de las regiones más pobres de España? Y yo dije, ¿qué? Y dice, sí, bueno, que ha habido polémica, ha habido gente que le ha molestado esta idea, esta imagen que dio usted de Almería. Entonces dije, bueno, digo, es que si le ha molestado a alguien, desde aquí puedo decir que es un imbécil. Digo, porque no me refiero a una cosa que está en los libros de contabilidad. Va usted a tal, busca la región en el año 1966 y seguramente que si no es una de las más pobres, una de las más, digo, pero creo que no, por mi parte no había un calificativo en eso, había un diagnóstico. De pronto dices, ¿por qué estoy yo hablando de esto? O sea, qué estupidez de Almería y de si son pobres o ricos, me da igual, ¿no? Y dices, ¿por qué me meten en estas, yeah, en estas? Es que tienes que ir con un cuidado increíble. Y entonces, claro, el chico lo que hace es que compone una canción, él tiene una historia personal con una misionera, con una monja, muy, muy personal, pero muy secreta también para él, y ha compuesto una canción porque ha ido a un colegio de curas y por lo tanto tiene una animadversión profunda hacia los sacerdotes, que es cuando sales del colegio, está muy reciente esa animadversión, luego con el tiempo se te va diluyendo. De vez en cuando se te despierta, se va diluyendo. Y entonces él, claro, con su guitarra dice, pues voy a hacer una canción de la postura del misionero, ¿no? Que es una postura pues, que se llama así por sus razones, tendrán, ¿no? Entonces hace una canción y, claro, la Iglesia Católica protesta, porque dices, oiga, es que está usted acusando a todos los misioneros. No, hombre. Claro, es como los curas pederastas. Nadie dice que cuando tú dices el caso de los curas pederastas, todos los curas sean pederastas. No, es una proporción alta. Pero no, o sea, que nunca precisas, o sea, no precisas, ¿no? Dices todo lo contrario. Sí, he conocido curas magníficos, o sea, no tiene. Pero parece como que si tú hablas de eso ya estás. Y entonces, claro, este se encuentra en esa polémica y hay un día que dice, ni los que me defendían pueden conocer mis razones íntimas por las que yo hablé de eso, ni los que me atacan, por supuesto, pueden entender que yo pudiera tener este grado de relación, ¿no? Y esto sí que lo he vivido en muchas ocasiones, no tanto personalmente, que por suerte las polémicas que ni me entero. Cuando he creado una polémica, me dice la gente, oye, se han cabreado mucho con el artículo. ¿Quién? No, pues en el PSOE, no sé quién. Una vez, me acuerdo, me metí con Pedro Sánchez en un artículo, cuando todavía Pedro Sánchez era el Mesías. Y entonces me mandó un mensaje Pedro Sánchez al móvil. Me dijo, y el artículo, pues a lo mejor yo decía, no entiendo muy bien, decía, me parece, a Pedro Sánchez cuando habla. O sea, es decir, no entiendo muy bien qué quiere decir.
Porque es, no, es verdad que antes, ahora ya se le entiende mejor, pero antes, cuando decía una cosa, la envolvía tanto para no herir ninguna sensibilidad, ni regional, ni local, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de las mujeres, ni de los tales, que por no herir, yo no le entendía. Y entonces debí decirlo, escribirlo de una manera agradable, como soy yo siempre y tal. Y entonces recibí un mensaje y yo pensé, ¿por qué tiene mi móvil? Ya, eso me asustó. Pero no, se lo daría a alguien. Entonces el mensaje decía... Te leo, esto no lo contéis, que luego, pobre, está en campaña, no le quiero. Decía, te leo siempre, me encantan tus artículos, un abrazo, a ver si un día nos tomamos un café. Claro, o sea que no era tan tonto ni tan estúpido, es bastante más listo que eso para decir, estoy indignado, ¿cómo has podido decir de mí eso? ¿No? No me quería herir. Pero yo entendí lo que quería decir, que esto te lo dicen muchos. Te leo. Porque uno sueña con que no le están leyendo, pero es que me pasó también con Luis de Guindos. Me escribió la secretaria de Luis de Guindos y me dijo, creo que ha sido usted muy injusto, ¿eh? Porque yo siempre hablo bien de Luis de Guindos. Tengo esa tara. O sea, no le conozco y entonces siempre me parece que de los ministros es el más serio, ¿no? Es como seguramente el más inteligente, ha trabajado para Goldman Sachs, o sea, ha hecho todas las maldades del mundo, pero quiero decir que me da la sensación que sabe de lo que... Solvente, que por ejemplo, la de sanidad, ni en su vida ha estado en un hospital a lo mejor para dar a luz, si es que es madre. La de defensa, en su puñetera vida sabe cómo gestionar el ejército, o sea, pero este me parece que de dinero y de economía sabe. Entonces siempre escribo bien. Y un día leo una entrevista con él que dice... ¿Por qué estoy contando esto? Y dice, perdona, Ramón, me disculparéis. Entonces dice en la entrevista, dice él, este año la economía española va a ir muy bien, va a ir fenomenal, porque está bajando el precio del petróleo mucho, ha subido la apreciación del dólar con respecto al euro y... El turismo se está disparando por los problemas que tiene Oriente Próximo, sobre todo países como Túnez, Argelia. Yo lo leo y digo, pero bueno, esto es indignante. Y entonces escribo un artículo y digo, fíjese, con lo que quiero yo al ministro de Guindos, que es el tío más serio, más preparado que hay en el no sé qué, ha dicho que la economía va a ir bien por tres cosas en las que él no tiene nada que ver. Entonces dije, ¿qué humildad tiene que tener un político para... poder reconocer que de todo lo que él hace, nada ha hecho que vaya mejor la economía española, pero que tenemos la suerte de que está bajando el petróleo, que se ha depreciado el euro. Fantástico. A lo mejor, esto nos esclarece cómo es la política a los niveles globales en los que estamos, que yo creo que es verdad. Es que ahora mismo un señor puede decidir muy pocas cosas sobre la economía española. O sea, porque esto que dicen de, no, que no se vayan las fábricas, pero usted está loco, si no se vayan las fábricas se va la empresa. O sea, usted decide. Las tonterías que le oyes a la gente, pero bueno. Entonces lo escribí, entonces me escribió su jefa de gabinete, muy amable, me dijo, señor Trueba, siempre leemos con muchísima atención sus artículos, tal. Creemos que en el de ayer ha sido usted injusto, tal. Le mando aquí una entrevista que ha hecho el ministro de Guindos en la revista de Economista, o en no sé dónde, donde habla de otros factores que también están contribuyendo a la mejora de la economía española. Entonces yo leí la entrevista y es verdad que en algún momento decía nuestra reforma laboral o no sé qué, pero no tenía ninguna credibilidad. Todos sabíamos que eran los tres primeros los que estaban... Y entonces le contesté, porque también soy muy amable y siempre contesto. Y entonces le dije, he leído con mucha atención la entrevista y saco la misma conclusión que tenía ayer. Digo, en el futuro, dígale al señor de Guindos que elija las tres causas primordiales más cercanas a su labor. Digo, y yo estaré encantado de elogiárselo. Digo, porque nada le apetece más a un español que vaya bien su país. Y fue estupendo y quedamos tan amigos. Tan amigos. Con esto para que veáis que yo me codeo con quien sea. No sé por qué he contado esto. Ah, por las polémicas, sí. Porque claro, es que yo escribo los martes en el periódico y, y generas a veces sin querer, ¿no? Pero yo no me entero porque no sigo mucho las redes. Entonces a veces te dicen, oye, que ha gustado mucho tu artículo, o este no ha gustado nada, o se han enfadado los torneros fresadores de... Dale, es que está todo el mundo enfadado. Aparte es como una cosa gremial, ¿no? O sea... Es... Yeah.
Yo lo vivo mucho porque con la novela española, por ejemplo, yo no oigo mucho a la gente que yo vaya a una entrevista o que me digan, oye, qué mala es la novelística española, ¿no? Esto no me lo dicen nunca. En cambio, sí me dicen, oye, qué horror el cine español, ¿no? Yeah. O qué mal va, o qué piensas de la gente que dice que el cine es... Y yo siempre digo, pues, ¿cómo voy a pensar de la gente que hacen unas generalizaciones absurdas? Pues será malo el 90%, como en casi todos los países. Digo, y uno intenta estar en ese 10% y muchas veces está en el 90% y no lo dices y entonces defiendes a todos. Pero que se enfaden, se enfadaron, yo que sé, es que se enfada a todo el mundo. Hicieron una serie de dos guardias civiles torpes que se llamaba Olmos y Robles, que yo no he visto nunca. Pero me dijo un amigo que había protestado a la Guardia Civil porque eran torpes los guardias civiles. Bueno, claro, es que entonces el gordo y el flaco no podían tener ningún oficio porque eran en una transportistas, en otra eran pintores, en otra eran tal. Entonces se retiran el gordo y el flaco porque no encuentran profesiones de las que burlarse. No, sería una noticia de periódico. No sé, ¿Tienes más preguntas tú? No, abrimos un turno al público, que seguro que también tiene ganas. Yo quería, primero quería decir que me da mucha pena que Dani Mosca no exista porque me hubiera comprado todos los discos. Ah, qué bueno. Las canciones que salen, y te quería preguntar si escribes poesía, porque las canciones me daban esa sensación. Pues mira, es interesante esto que dices, porque primero creo que si Dani Mosca existía, seguramente a lo mejor ni lo conocerías, porque está como está el mercado musical, que es que uno pone la tele o la radio y es que es muy difícil oír a música. Cuando Ramón ha dicho eso de que yo a veces he tenido la deferencia o la decencia de hablar de músicas en euskera o en catalán o en gallego, en no sé qué, ha sido por la apabullante, digamos, imposibilidad de que eso se oiga. Es que vivo en el país más patriótico del mundo, porque vamos, no veas la que se monta cuando alguien muestra un cierto escepticismo hacia la patria, pero sin embargo se la refanfinfla toda la cultura de su país, se la refanfinfla las lenguas, se la refanfinfla la diversidad, se la... Ostras, dices, es que para ser patriota hay que primero hacer una demostración real. Bueno, si tan patriota eres. Dicho eso, es difícil conocer a Dani Mosca. No escribo poesía. No, pero al escribir los versos, digamos, que hay de las canciones, ha sido una de las cosas que más me ha quitado el sueño. Porque yo quería que fueran reales. O sea, es decir, que sonaran reales. Y las canciones pop, que son las que él hace, o canciones de un grupo, un cantante actual, son canciones que tienen un tono, una particularidad que no es el de la poesía, que sería quizá lo que a mí me hubiera gustado escribir, o sea, escribir a lo mejor unos versos un poco más elevados, ¿no? O sea, es decir, irme más hacia poetas que admiro, que leo y que me parecen asombrosos, pero todo el rato decía, te estás pasando, o sea, no, este tío no es eso, porque es que entonces este tío ¿no? le publican libros con sus poemas, o sea, no es, o es Bob Dylan, ¿no? O sea, le van a dar el premio Nobel. No, la generalidad de los músicos, ninguno pensó que le podrían dar el Nobel aún. De hecho, incluso había muchos músicos cabreados porque le hubieran dado el Nobel a Dylan, porque claro, pensaban, pero si nosotros no nos dedicamos a eso, ¿no? Y lo que quería era que sonaran como versos de canciones posibles, que tuvieran la rima, que tuvieran una cierta métrica, que tuvieran la simplicidad que muchas veces admiro en las canciones que más me gustan. Una cosa, por ejemplo, que me sorprendía cuando hice la película esta, que lateralmente hablaba de Strawberry Fields y de Lennon, era que mucha gente decía, pues yo, fíjate, cuando aprendí inglés por los Beatles, pero cuando leí sus letras, dije, ¡qué chorrada! Y yo dije, bueno, es que efectivamente, es que el 99% de las mejores canciones del mundo contienen esas canciones que además te tocan, te llegan, contienen una letra que yo no lo voy a calificar de chorrada, sino de todo lo contrario. De algo que siendo la nada, tiene un poder evocativo muy alto, ¿no? Y eso sí que es verdad que me costaba, porque uno tiene siempre tendencia a ponerse estupendo cuando... Y entonces yo decía, no, bueno, pero que no eres tú, David, que es Dani Mosca, ¿no? Y no escribo poemas, escribí a lo mejor alguno de joven, en algún rapto así de... Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? En algún momento de... Pero no tanto con ínfula literaria, sino por soltar algo
que en ese momento te bueno. tal y escribes, pero por ejemplo nunca le he dado un poema a una chica, por ejemplo esto cuando he visto a alguien que te dice no, le regalé un poema, ostras, que sí. Sí, diciéndolo claramente te tienes que contener. Tienes que contener tu vena poética, de lo que Flaubert también se quejaba, ¿no? De hacerlo, que podía hacerlo mejor, claro, pero en la realidad correspondía hacerlo de aquella manera. Eso es. ¿No? Y eso está muy bien hecho, sí, efectivamente. No son poemas, son canciones, ¿no? Claro. Sí. No, pues muchas gracias. Felicidades. Pero y que digas que quieres oír el disco me encanta, porque eso demuestra que te quedas como con ganas de que exista, ¿no? Qué bien. Allí. ¿Cómo? Ah. Uh-huh. No, es que eso siempre... Lo he dicho, pero yo creo que lo transmiten mal en las entrevistas. No es que me guíe por el título, es que no empiezo a redactar la novela sin tener el título. O sea, la novela la tengo y en la cabeza y va creciendo y creciendo y creciendo y solidificándose. Pero mientras tanto, yo... O sea, es decir, claro, un proceso de una novela no es tener una idea y sentarte a escribir capítulo 1, él salió de casa. No, o sea, creo que eso todos podéis imaginar que no es así. O sea, que la novela necesita proceso de crecimiento, de irse completando, de ir encontrando dónde, qué personajes habrá, dónde va, dónde tal. Incluso puedes hacer algún esquema, algunas escaletas, ¿no? Que, por ejemplo, en los guiones de cine trabajamos mucho con escaletas antes de escribir, con la idea como si fuera un esqueleto del proyecto, para tenerlo claro antes de escribir. Porque, claro, cuando tú te pones a escribir como un impulso, eso produce una gran emoción de salida, pero luego casi siempre es un fracaso porque no hay un plan, no hay establecido un rigor. Entonces, esto puede funcionarte en una obra muy corta, en algo tal. Pero, en general, lo que te funciona es que eso va creciendo, ¿no? Y entonces sí que es verdad que una de las cosas que me impongo cuando ya está maduro algo para empezar a escribir es no empezar hasta tener un título. Y entonces, a veces eso se prolonga. ¿Por qué es tan importante para mí el título? Porque el título responde a muchas preguntas que ni siquiera te atreves a plantearte. Porque claro, cuando estás escribiendo hay preguntas que evitas. Una de ellas es ¿por qué estás escribiendo esto? ¿O por qué quieres escribir eso? Es como si hay una pregunta que tendrías que escarbar demasiado dentro. Entonces claro, de pronto el título concede una dirección con el que tú estás de acuerdo, ¿no? Obviamente, porque desechas muchos en el camino, ¿no? Dices no. Este sí, este demasiado, explica tal, esto solo explica una parte, esto tal, necesito algo más amplio, algo más tal, algo más concreto, algo más no sé qué. Y entonces sí, me puse esa condición, también porque había tenido alguna catástrofe en mi periodo de guionista por no haber puesto un título. Y entonces Azcona, de nuevo tengo que decir que no, un consejo práctico, quizá el más, me dijo, no, mira David, esto es muy fácil, no empieces nunca a escribir nada si no tienes el título y el final. Y dije yo, hombre, dice, si lo cambias es porque encuentras algo mejor, pero no arranques sin eso, porque no sabes a dónde vas, ¿no? Pero luego he visto mucha gente que no lo hace así y que tiene unos resultados magníficos. Tú, Ramón, ¿cómo lo haces? ¿Tú tienes estableces un plan? Sí, sí, plan sí, final también. Título no. Título no, el título no. Lo dejas que vaya surgiendo. ¿Qué? A veces sí, sí, alguna vez... Y luego no es como muy primero, angustioso el buscar título. No, hay uno que no sabía, un novelista que no sabe qué título ponerle a la novela. Y le preguntan, ¿aparecen tambores? Y, pues no, ¿y trompetas? Pues tampoco, pues ni tambores ni trompetas. A mí eso me suele pasar a veces. Ahora ponen unos títulos fantásticos, ¿no? Porque yo cuando le di a leer este libro a 4 o 5 amigos, que siempre lo haces antes de pasárselo a la editorial, para que te digan sobre todo cosas, no para que te hagan, no te digan, es maravilloso, tal, no, para que te digan cosas prácticas, se me hace largo aquí, no he entendido esto, oye, quizá abusas de no sé qué, o sea, que te digan cosas que de verdad te ayuden a tal. Y entonces varios de ellos me dijeron, oye, el título, mal base. Y yo dije, ¿por qué? Entonces me dijeron, no, porque suena a Delibes. Y entonces yo decía, hombre, Delibes está muy bien, Delibes, ¿no? Y entonces yo decía,
peor, a Machado. Y entonces, hombre, no, pero lo que querían decir suena antiguo, suena a carca, a tal. Y entonces yo, sí, lo he pensado, pero es que es el título, no sé. Y entonces uno de estos me dijo, cualquiera de las canciones que el protagonista escribe es un mejor título que Tierra de Campos. Yo dije, pues tienes, quizá tengas razón. Cogí el libro y empecé a anotar alguna canción, algún título, subtítulo, incluso el nombre del protagonista, que siempre es muy socorrido. O sea, llamas a la novela Madame Bovary y ya está, oye. Y no te va a negar nadie que es un gran título, ¿no? Ana Karenina, vamos, un título maravilloso. Pero es que esas novelas tratan de la integridad de la persona, desde a su muerte incluida, ¿no? O sea, es decir, y yo creo que están muy bien elegidos en esos casos, ¿no? Pero también está muy bien elegido Guerra y Paz, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, a ver, ¿a dónde vamos con esto? Y entonces me pasó. Y entonces todos los que puse en una lista me parecían peores. Pero yo decía, pero claro, si no les gusta, yo no soy tan cabezota de tal. Hasta que uno de estos amigos, hablando, me dijo, ¿qué has hecho con el título? Y yo dije, pues es que estoy dándole vueltas y tal, y le he sacado lo que tú me dijiste de títulos, de canciones, de versos, de no sé qué. Digo, pero es que no me gustan, me parecen peores. Me parecen o que solo se remiten a una parte del personaje, o que solo le retratan como cantante, con no sé qué, no sé cuántos. Y me dijo, ya, sí, lo que quieras, pero es que Tierra de Campos no es comercial. Y entonces yo dije, por ahí no paso. Si es por eso, se va a llamar Tierra de Campos. Sí, porque, y entonces me dijo, hombre, no seas kamikaze, porque a veces me llaman kamikaze. Y digo yo, no, pues si no lo hago como kamikaze, lo hago porque si fracasa, si va muy mal, si no le gusta a nadie, siempre diré, me equivoqué con el título. Yo lo hice bien, pero me equivoqué. Yo creo que los títulos, realmente, al final, los libros y las películas hacen a los títulos y no al revés. Yes. Hay grandes títulos que luego lees la novela y dices, qué pena, porque es un título muy bonito. Pero la novela esta pues va a quedar en nada. Y hay novelas que dices, vaya, título más mustio, ¿no? Más poca cosa. Y sin embargo, con el tiempo, pum, pum. Y ahora, en particular, cuando yo le dije a mi amigo, le dije, ¿pero qué es comercial? ¿Qué títulos son comerciales? ¿No? El viento del silencio, las... el alba de la mañana, el no sé qué, digo, es que poner unos títulos horrorosos, o sea, a mí me horrorizan esos títulos como falsa poética, ¿no? De la sonata de no sé qué, ¿qué es una sonata? Si nadie sabe qué es una sonata. O sea, es decir, yo no sé qué es una sonata, o sea, quiero decir, que la gente dice, ¿una sonata? ¿Qué es una sonata? ¿Unos violines ahí tocando un concierto? ¿De qué? ¿Del silencio? ¡Ah, del silencio! ¡Ah, qué bonito! No sé, y sí, cosas como muy, muy etéreas. Y al final dices, pues si la mejor película de cine español se llama El Verdugo o El Pisito, ¿no? O sea, con eso está todo dicho a veces, ¿no? Y en las novelas a veces pasa, o sea, una gran novela, Martutene. ¿No está? ¿No necesitas más? Es que... ¿verdad? Una más, una pregunta más. Si crees que hay un estilo David Trueba, si alguien pudiera coger igual una de tus novelas sin saber de quién ha escrito, que la lea y diga, joder, pues parece de David Trueba, cuando finalmente elementos comunes buena pregunta. Tener en tus novelas, y que tiene todos los elementos. Bueno, elementos comunes seguro, porque al final los intereses, las preocupaciones, seguro que se repiten. Porque no dejas de ser la misma persona, aunque hayas evolucionado y pasado el tiempo. Pero no te acabo de contestar que una de las cosas que sí sucede es que cuando me decido a escribir, hago 4 o 5 horas diarias. A ser posible en el horario escolar, para que no interceda con las vidas cotidianas y tal. Pero sí que ahí te conviertes en una especie de oficinista. Pero ya es en esa otra parte. En la otra todavía vas con... Es que necesitas tener una disciplina, si no es un poco... Y lo del estilo, yo, mira, he tratado de huir del estilo siempre. Me preocupa un poco lo del estilo, la idea de estilo. O sea, yo creo que estilo uno tiene, pero no hace falta que presuma de él, ¿no? O sea, es como... Todos tenemos una manera de vestir, pero hay veces que te has pasado, ¿no? O sea, es decir, incluido si quieres ir descuidado, ¿no? O sea, es decir, porque a veces...
veo, sobre todo en el mundo del cine, veo el desaliño de algunos, digo, joder, le habrá llevado un rato desaliñarse tanto, o sea, porque yo me levanto de la cama más peinado. Hay un poco de, y entonces eso tiene que ver también con el estilo. Entonces, en la, tanto en el cine como en la literatura, a veces yo creo que el estilo es una deformación de la autosatisfacción. De hecho, hubo un tipo, William Goldman, que era un guionista de Hollywood, así un hombre bastante inteligente que escribió Dos hombres y un destino, Marathon Man, estas películas, que una vez se burló de Hitchcock, fíjate, o sea, de uno de los dioses del cine, y dijo una cosa en la que yo estoy relativamente de acuerdo, pero me hizo por lo menos pensar. Dijo Hitchcock, el problema de Hitchcock es que era un director fantástico cuando no sabía que era Hitchcock. Cuando le hicieron un libro, los de la Nouvelle Vague, primero Chabrol, luego Truffaut, y le explicaron en qué consistía ser Hitchcock, la cagó. Porque intentó repetirlo, pero de una manera, que soy Hitchcock, tengo que hacer esto. Y empezó a hacer películas que parecían películas de Hitchcock, parecían de esas que hacían otros directores intentando parecer películas de Hitchcock. Yo leí aquello y dije, joder, qué maravilla, si todavía hay gente que se mete con Hitchcock, no está tan mal que se metan conmigo, no es tan grave. Pero en el fondo creo que tiene algo de razón. Cuando hay demasiada conciencia de tu propio estilo, de tu tal, empobreces lo que estás escribiendo, porque empiezas a no ser riguroso con lo que los personajes merecen, con el tono, la estructura que le quieres dar a la novela, que cada novela tiene que tener la suya. Que cada novela tiene que jugar con los elementos que esa novela juega, no con elementos que vienen ya porque soy el autor, ¿no? Yo no tengo tanta presencia. Yo creo que, sinceramente, en mis novelas, si alguien las lee todas seguidas, seguramente vendrá un tipo a hacer una tesis y dirá, hemos encontrado que siempre hablan de no sé qué, no sé cuántos, que le pasa esto, que hay un tal, no sé. Pero eso es diferente, porque esos son, como digamos, los intereses del autor o las peripecias a veces que más me han llamado la atención o las observaciones. Pero el estilo en sí mismo yo prefiero que lo vaya dictando el libro, y al final también tendrás seguro una identificación, porque incluso esa renuncia a darle un estilo para dejar que el estilo venga con la estructura y la novela también es una forma de estilo. Entonces, seguramente al final estás haciendo tu estilo sin quererlo. Pero a eso me refería con el estilo está muy bien tenerlo, pero no presumir de él, ¿no? O no sacarlo demasiado a pasear, ¿no? O sea, yo creo. Pero esa es mi humilde opinión, ¿eh? ¿No? Puede haber un tipo que te diga, a mí me encanta que abran mis libros y la gente automáticamente sabe que es mío, ¿no? Puede ser. Allí parece que hay alguien que. Allí. Me alegro. Has hablado de la música y tal. Bueno, es una variante del amor, ¿no? Que es su ejecución. ¿Qué opinas de la música? ¿O? ¿De la música? En general. Ah, en general. Joder, es que vaya pregunta. Este está aquí con prisa para cerrar. Y tú dices que... No sé cómo va la Real. Ah, la Real, claro, hay partido. ¿Qué opinas de la música? No tengo opinión. De verdad, o sea, no tengo opinión sobre la música, ¿no? En general. No sé. Si me preguntas del reggaetón, pues por ejemplo te diré que me parece una oportunidad magnífica cuando estás en la edad de bailarlo, pero que no puedo entender escucharlo solo en tu casa. O sea, claro, el reggaetón es una cosa que está inventada maravillosamente por los que lo han inventado para magrearse ahí, esta cosa que le gusta tanto a los latinos, ¿no? De llegar virgen al matrimonio después de haberse follado a medio mundo. Esto que en España también se ha practicado. Pero claro, es un invento fenomenal, ¿no? Porque ningún marido le dice, oye, ¿tú has bailado el reggaetón con muchos? No. Entonces se van tan contentos. Pero hay músicas para oírlas. Es que esto es una cosa muy... Yo tenía un amigo que americano... que ligó, o sea, tenía una chica con la que estaba intentando ligar en la facultad. Ellos iban a una universidad en Florida y había una chica que le gustaba mucho y estaba intentando ligar y montaron una revista. Y entonces una vez fue, eran años 60, a finales de los 60, y entonces fue Leonard Cohen a dar una especie como de conferencia a la universidad o un concierto en algunos de los edificios de la universidad. Y ellos se presentaron, él y esta chica, a hacerle una entrevista a Leonard Cohen. Y entonces Leonard Cohen les dijo, mira, ahora no puedo,
pero dame tu teléfono y hacemos la entrevista otro día, o mañana o pasado en el hotel. Y entonces la chica dijo, ah, pues toma, y le dio su teléfono. Y Leonard Cohen se ligó a la chica. Y entonces mi amigo le hizo la entrevista también gracias a la chica, fue un ligue. Hicieron la entrevista, pero mi amigo nunca llegó a nada con esta chica porque claro, ya había sido novia de Leonard Cohen, o sea, en unos días, tampoco una relación larguísima. Pero bueno, Leonard Cohen volvió a su vida y tal, y este cuando me lo contó me decía, claro, dice, o sea, en el fondo envidié a la chica, ¿no? Porque claro, hombres a su manera, pero entonces me decía, este me llamaba siempre porque se enteraba de todo, es más mayor que yo, pero tenía mucha, entonces me decía, David, ha roto Leonard Cohen con, y me decía el nombre pues de la última, Rebecca de Mornay o no sé qué, porque ha tenido como unas historias siempre muy tal, y entonces me dice, qué bien, y además le ha dejado ella, qué buen disco nos espera, qué buen disco nos espera. Y entonces era como un poco su venganza, o sea, decía, ahora te vas a joder porque las canciones que nos gustan es cuando te dejan. Y no, entonces claro, ese pues claro, esa música también pues es para escucharla en su momento, en su tal. O sea, la música, no tengo una opinión de la música como habrás visto en general, sino de cada ejecución en su momento, pues. Pero sí que les tengo envidia, eso sí. Si me preguntaras si tengo envidia, te diré que sí. Porque creo que ellos tienen una... Primero tengo envidia de quien toca muy bien un instrumento, quien sabe tocarlo, ¿no? Y luego creo que de verdad la expresividad que tiene la música a los escritores, no sé si a Ramón piensas lo mismo, es muy raro que no nos dé envidia. O sea, lo directo que llegan a provocar una emoción, a provocar una sensación, a evocar algo... tal que para nosotros nos lleva una labor, digamos, intelectual tanto nuestra como del lector, ¿no? En cambio, la música va un tío en su coche, pap, no sé qué, suena la canción 3 de no sé qué. Ah, es total, claro, cuando estaba yo con mi voz. Y se baja, ¡oiga! ¡Papá, pero qué hace, cabrón! Y dices, claro, ese grado de entrar y salir, ¿no? De la música. Además, con esa lectura maravillosa que ha tenido la canción para entender hacia dónde va el mundo. O sea, el mundo va hacia una pandilla de impacientes que ya no tienen capacidad de pararse delante de un cuadro, a apreciarlo y a mirarlo, aunque hayan recorrido... O sea, la gente se va a París a ver la Mona Lisa, ¿no? Y se plantan allí delante, hay tantísima gente, hacen una foto y se van. Y dices, pero vamos a ver, si has cogido un avión, has venido, has ido al museo, por lo menos estate 6 minutos, ¿no? Delante, ¿no? De un cuadro, o sea, no son capaces, ya no hay esa capacidad de atención, ni aunque sepan que lo que van a encontrar es muy placentero. Entonces la canción lo descubrió hace mucho tiempo, dijo, la máxima duración del cerebro en el futuro van a ser 3 minutos, 3 minutos y medio. O sea, es decir, la gente ya no va a tener... O sea, a veces uno escribe una novela y dice, pero ¿quién va a tener tiempo y tranquilidad para sentarse 400 páginas? Bueno, estáis aquí hoy y esto a mí me devuelve la fe. Muchas gracias.